Era una reunión que estábamos esperando con el COFESA en forma virtual esta vez, con la presencia de todo el Gabinete Nacional de Salud, del director del ANMAT, que era con quien queríamos conversar, y por supuesto los ministros de salud de todo el país. Vos sabés que bueno, venimos muy avanzados en el plan de vacunación, particularmente Santa Fe hoy completó 2 millones de personas con esquema completo, es decir, con las 2 dosis. Esto implica que hoy Santa Fe tiene el 57% de su población con esquema completo. Seguimos avanzando, que nos quedan unas 400.000 dosis para tener a todos los mayores de 18 vacunados, y estamos trabajando en 12 a 17 años. Ya mañana comenzamos a dar los turnos para 16 años y seguir bajando hasta 12. De manera tal que cuando en estos momentos nos encontramos con un gran avance del plan de vacunación, quedaba este grupo, que es 3 a 11 años, que no preocupa tanto el impacto de la enfermedad en ellos, sino que actúen como vectores de la enfermedad, es decir, como el reservorio. Es por esto que la ANMAT generó la fuerte recomendación de iniciar la vacunación en el grupo de 3 a 11 años. Lo que se definió hoy, que fuera en forma descendente, es decir, de 11 hacia abajo, con factores priorizados, es decir, comenzar con los que tengan factores de riesgo. En ese contexto, más allá de la fuerte recomendación y que está ANMAT en esto, que es nuestro organismo regulador en quien tenemos plena confianza, estamos hablando de una vacuna que es a virus atenuado, de manera tal que es una plataforma similar a cuando colocamos la gripe o Sabin. Es por eso que nos oferta una gran seguridad, es la que hemos usado en embarazadas y demás. Así que estaríamos comenzando el martes 12 en forma descendente. Nosotros ya estamos de 12 a 17, comenzaríamos con 11 años con factores de riesgo inicialmente. Bien, entonces cerca del fin de semana estarían llegando las vacunas Sinopharm y al mismo tiempo los factores de riesgo son los mismos que se vienen trabajando con los menores de 18 años. Exactamente, son los mismos. El pedido de vacunas los estamos haciendo mañana, estarían llegando entre viernes y sábado, el fin de semana recién a la provincia, y se consensuó en comenzar en el país el día martes. Como decíamos, llamamos a que se vayan inscribiendo y lo iremos haciendo en forma descendente, desde 11 hacia abajo, inicialmente con factores de riesgo. ¿Qué población está prevista en esa franja etaria? Ya tenemos inscripto más de 100.000 y son aproximadamente el total unos 450.000. Perfecto. Es decir, el 20% ya está inscripto.